Muy buenas amigos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a Seto Corsa. Mi madre, qué pedazo de intro que tiene este juegazo. Juego que tengo ya unos meses, pues igual 4 o 5 meses, solo que nunca me pones a jugar así un poquitín en serio, ¿no? Ya anoche tuve un huequecillo, digo, hostia, voy a jugar un poquitín a la Seto, que mola un montón, tío. Mola mogollón. Lo que más noto es el volumen, el sonido de los vehículos, sobre todo el motor. Hay un par de ellos por ahí que es brutal. Entonces, bueno, hoy estuve hablando todo el día con los amiguetes, con Aquiles, con Sete, Secoa, Noet. A ver si nos animamos un día y nos echamos unos piquecillos. Entonces voy a echarme una carrerina y se la voy a subir, evidentemente, que lo que estáis viendo. Y se la voy a mandar a ver si se animan ellos a... Así en plan piques, ¿no? Como hacíamos con el Drive-Thru su día, ¿no? Que teníamos ahí un pique entre Noet, entre también tenía Manoline, creo que era, no sé si era Regentor también, no me acuerdo muy bien quién era. Pero bueno, molaba. Entonces, mira, voy a echar esta partidilla, que es de nivel 1, el evento de nivel 1, que es con un Alfa Romeo no sé qué, el nivel del rival muy fácil. Voy a ponerlo en fácil, muy fácil. La verdad que no sé que estaba puesto muy fácil, no me había fijado. Vamos a dejarlo en fácil. Eso es la como está, cambio automático, embrague. Si lo he quitado el golpe del acelerador, me parece, no me mola eso. Entonces de al sí, con toda la tracción no. Bueno, yo que cada uno ponga lo que le dé la gana, así en plan pique, ¿no? A ver qué, bueno, comparando los tiempos y el resultado, a ver qué os parece, ¿no? Me digo, ayer, hostia, ya estaba jugando en normal y en normal, por lo menos a mí a día de hoy me cuesta, cogerlos. Pero la verdad que no sabía que estaba en muy fácil, ¿no? Lo jugué esta mañana, no la grabé, es una pena. Los lo comenté yo, hostia, va como mola y tal, y así decíamos unos piques, y creo que fue Noet, hostia, sí, también lo tengo yo, va, pues molaría, así un día jugamos, digo, hostia, pues voy a grabarlo. Ya acabo de llegar a casa, tío, acabo de comer, y voy a seguir grabando una partidilla. Luego se la pongo a ellos en el grupete, a ver si se animan a batir, ¿no? A ver, batir a mí no es difícil. Lo que sí hago yo una vez que tal es que tire un poco la cámara para atrás, a ver si te deja echar la cámara para atrás. No, pero aquí lo suelo bajar un poco, el morro. Aquí un poquitín para atrás, por lo menos puedo ver el espejo izquierdo tranquilamente. Ahí. ¿Esto qué es? A subir, es por decir qué tal. Yo creo que ahí estaría bien. Se perdieron los cambios. ¿Estás seguro que no? Cancelar, joder. Guardar. Ahora sí. Bueno, vamos al lío, ¿eh? Cámara interior. Llevo cambio automático, yo soy muy paquete para andar cambiándolo yo. Y venga, va. Me pasé bastante. La IA te deja huecos, o sea, no te cierra, no... A ver, te da, si te das un golpe te lo va a dar, ¿eh? Son 5 vueltas, ¿eh? Todavía estamos a tiempo de cogerlos. Nos fijaremos en la vuelta rápida y demás. Perdón, perdón. Entré muy pasado, ¿eh? Y aquí igual, tío. Muy mal, ¿eh? Primera vuelta, que cuelgue las pilas, macho.
Pues solo me quedan 3 vueltillas. Bueno, 3 y media. Vamos, vamos. Me colé un poco, ¿eh? Aquí no creo que llegue ya, ¿eh? Pero bueno, por intentar lo que no quede. Entonces hacemos una vuelta rápida por lo menos. No, creo que va a estar muy mal, muy difícil. No me cuesta llegar, yo está en fácil, tío. Esto con volante tiene que ser una virguería, ¿eh? Ay, 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 me colé. Volante, te pones el cambio manual, cambio mogollón, tío. Mal entré, tío, madre mía, madre mía. Bueno, 34.8, mi mejor vuelta. Perdí mucho tiempo al principio, tío. Un par de vueltas más me harían falta, ¿eh?
Ya está aquí la meta, me cago en 10. Una vueltina más, yo creo, ¿eh? Bueno, dos. Un par de vueltas. Nada, se acabó. Bueno, pues nada, tercera posición. No ha podido ser. No ha podido ser, chaval. Cago en 10. Es que perdí muchísimo tiempo al principio. 1:34.860, mi mejor tiempo. Ahora tengo que esperar a que acabe de llegar el resto de pilotos. Dale, ahí lo tenemos, tercero. Me cago en que me dan ganas de intentarlo nuevamente, eh. Me da de intentarlo nuevamente, macho. Uf. Venga, va. Esta, que salga lo que Dios quiera. Alguien a por todas. Vamos a ir más agresivos. Vaya colada, eh. Mira, Ricardo Defendi, el que marcaba las vueltas rápidas. La verdad es que le ataco, eh. Ahora, ahora, ahora. Hasta luego, Ricardo. Pasamos el BMW. Vamos, 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 vamos. Ahora sí, ¿eh? Vamos a querer ir de atrás, tío. Hay que ir a por la vuelta rápida y ganar, ¿eh? A por todas. Quiero asegurar, también asegurando, no vamos a joderla aquí ahora. Y va a hacer muy vuelta rápido y todo, 1:34.0, 34.2. Wow, 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 la hemos jodido. Y
espero tres décimas, en esa pijada, en la curva de atrás. Medio segundo. Uf. Ya voy a tres vueltitas, ¿eh? Un segundo y pico más lento, tío. Segundo con 28. Bajado de momento medio segundo, ¿eh? No hay que ponérselo fácil, ¿eh? Que no es de esta gente, tiene que darle caña y se coa. Rápida 1:33.8. Bueno, ya son tiempos para colarse en la curva. Dos décimas más lento, ¿eh? Otras tres por lo menos aquí que perdí. Nada, tío. Bueno, hay que dar tiempo, ¿eh? 1:33.864. No está mal. Me salió la cuarta. A la cuarta vuelta. Buah, es muy lento, Cómo suena la gravilla y todo, tío, es espectacular. Buah, qué mal, madre mía. Ahora te vas a meter en boxes y esperas que llegue el... No, está guay, vas a esperar 20 segundos. Creo que le saco ahora mismo al último. Así que nada, chavales, ahí seco, Acetes, Aquiles, Nuez, venga, animaros. El tiempo va a ser 1:33.864. Me salió el segundo intento, no está mal. Echad los intentos que os dé la gana. O sea, que el rollo es pasarlo bien y demás. Ahora no te deja hacer nada, absolutamente nada. Tienes que esperar que lleguen los demás, que llegue el segundo. A 26,2 segundos. El tercero será el Ricciardo, este que antes marcó Ricardo, que antes marcó las vueltas rápidas. La pilla ahí en frío, acaba de llegar, bestia, te hace falta calentar un poco, tío. Ah, llegan todos ya. 12,7, Ricardo el segundo, venga, va.
No te de los 864, 140, 143. Ay, Ricciardo, defendi, ¿ahora qué? Ahora te defendis, ¿eh? Así nada más, chavales, un saludo como siempre, como no, ahí tenéis la repetición. Así que ya sabéis, chicos, poned las pilas y venga, así iniciamos un pique guapo con el aseto, con si alguien más se quiere animar, pues que se anime, le sube el vídeo, me etiqueta o me pone un mensaje, oye, echad de mira esto y tal. Acabo de empezar, no seáis malos. Claro que se puede mejorar muchísimo, tío. Y nada, si alguien tiene por ahí un volante que le sobre o pasta que le sobre, le quiere regalar uno, yo encantado de la vida. Está guapo la alfilla, Zurra bien, tío. Madre mía, cómo ataco ahí los peraltes, Madre mía. La verdad, te voy a dejar personalizar un poco, yo sé, pues el casco o el mono. Un gran turismo en su día que dejaba hacer esas cosas. Digo, el casco te molaría otro color y tal. Entonces, supongo que será un coche de carretera, ¿no? O sea, sí, de carretera normal y corriente, ¿no? Luego prepara ello, pero tampoco. Estéticamente no se ve espectacular. Bueno, pues nada, chavales, tampoco te vas a poner aquí toda la chisma, tío. La verdad que no vimos cuando los adelanté, ¿no? Yo no me fijé cuando adelanté, no salió. Así que nada, lo dicho. Pues nada, chicos, poned las pilas. Hay un coche, tío, que es este. Ya os subí un vídeo solo con él. El sonido de este coche, solo el sonido. ¡Buah! Orgásmico, tío. Pero ya será en otra ocasión. Sigo lo dicho, un saludo como siempre y nos vemos en el Assetto Corsa y Gran Turismo, tío. ¡Chao!